¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Célida Magaña en una emisión más de Voto 2012, un espacio que nosotros hemos creado para conocer las propuestas de los candidatos a alcaldes y diputados, pero también para conocer un poco más del ser humano que decide trabajar para la gente, todo con el propósito de que usted tome su mejor decisión. Esta noche nos acompaña un hombre revolucionario con varios años de experiencia en la política y que hoy compite por un cuarto periodo en la alcaldía de Soyapango. Conozcamos un poco más de este personaje. Él ha intentado de todo para ser un buen padre. Todos los revolucionarios somos serios. No traslada la atención que él tiene del caso, del momento que sea. No lo traslada a nosotros. Víctor Manuel, su seudónimo de guerra. Nació en el Cantón El Rosario de San Vicente, un 12 de septiembre de 1949. De sangre humilde y campesina, la mayor parte de su vida la ha dedicado a Soyapango, el municipio más poblado de El Salvador, con más de 500.000 habitantes, y del que desde el 2003 es alcalde. Siempre hay tensiones. Bueno, el día tiene tensiones, ¿verdad? Pero esa cualidad la tiene con nosotros o con el que llega a tenerla. Puede terminar una llamada de mucha tensión, ¿verdad? Que le esté comentando algo terrible. Y luego, por favor, hija, me llamo fulano. Necesito coordinar esto. Por favor, hija, venga por acá. Todo por favor. O sea, no traslada la tensión que él tiene del caso, del momento que sea, no lo traslada a nosotros. Vos dejaste de ser ya el compañero, pasás a ser alcalde y tenés que comportarte como tal. Su destino estaba marcado. Siendo apenas un adolescente, integró los círculos de estudio del Partido Comunista Salvadoreño. Indudablemente, ser líder del movimiento social lo convirtió en blanco de la persecución y principal razón por la cual fue capturado y torturado por agentes de la Guardia Nacional. Él fue exiliado hacia Guatemala en el 71, porque intentábamos formar un partido político que se llamara Partido Revolucionario. Abrimos un local, hacíamos actividades. Él estuvo en el Cerro de Guasapa, ahí lo conocí. Obviamente también estuvo en Cerro de San Pedro, en Chalatenango, en las misiones que se hicieron hacia el oriente del país, en Tan, en Razán. Pero su base, digamos, donde él se inicia es en el Cerro de Guasapa. En 1980, en medio de un ataque, estuvo a punto de morir cuando el vehículo en que viajaba fue ametrallado, resultando levemente herido. Su motorista y acompañante fallecieron. Duras facetas que forjaron el carácter de este firme revolucionario, padre de tres hijas y un hijo, y un férreo luchador social, que aunque no coronó la carrera, realizó estudios de medicina en El Salvador y la extinta Unión Soviética. Carácter firme, serio, ¿verdad? Su honestidad también, esa es otra fortaleza. Es un hombre íntegro, honrado. Tiene una habilidad que si se le presentan tres dificultades en el momento, él tiene respuesta a las tres dificultades y acciona en el momento para las tres dificultades. O sea, sí, lo sorprenden cosas, pero inmediatamente reacciona. Enojado es dependiendo del momento y de la situación en la que se encuentre, porque yo creo que él, como padre, para los momentos necesarios ha sido una persona con un carácter firme. La crisis sociopolítica de la época y su convicción por los cambios sociales lo llevaron a incorporarse a las filas de la entonces guerrilla en el Cerro de Guasapa. Con el seudónimo de Víctor Manuel, vivió los años de la guerra. Cuando se le ve la imagen a él, que dicen que bravo, ¿no? Todos los revolucionarios somos serios y nos respetamos, pues somos respetuosos. Hace poco que yo tuve un percance con mi salud. Él estuvo demasiado triste, estuvo bien pendiente porque tuvimos que esperar así como un milagro que sucediera, porque él se asustó bastante, entonces él esperaba que yo me mejorara. Entonces, así como padre, él se ve
Excelente, porque él, cuando yo lo necesito, él está para mí. Y esa vez sí, yo lo vi llorar a él y me dio bastante pesar. Al hablar de Carlos Ruiz, es difícil no mencionar la palabra Diablito, sobrenombre que al inicio no muchos se atrevían a decirlo de frente, pero que ahora se ha convertido en parte de su vida. Yo soy Diablito para mi chero, para mis amigos. El Diablito decía Carlos Mejía Godoy, es el único que sería aceptado en el cielo. La manera de demostrar las cosas no es hablando, sino haciéndolas. 20 años después, Carlos Ruiz, con su peculiar cachucha, busca ganar el cuarto periodo consecutivo en la alcaldía de Soyapango, con la bandera del FMLN, partido que ni en sueños se le ha cruzado a abandonar. Así es, Carlos Ruiz me acompaña esta noche, un enorme placer, alcalde. Usted, bienvenido. Gracias, muy buenas noches. Alcalde, yo tengo una interrogante, ¿de dónde surge esto de Diablito? Eso tiene una historia de la vida adolescente. En la barriada siempre es así. Yo vengo, soy una persona que ha vivido en la barriada y ahí crecí. Normal, igual que cualquier otro jovenzuelo. Y bueno, a alguien se le ocurre en un momento determinado decirle de un modo y ya le quedó. Ahora, ¿por qué se le ocurrió en ese momento decirle Diablito? No es algo que le molesta, ¿verdad? No, a mí no me ofende. No me ofende particularmente cuando la gente lo dice por confianza, por cercanía. Claro, hay veces que se dice con el afán de ofender. Entonces, por supuesto, lo que hago es ignorar. ¿Pero de dónde surge? Pues surgió eso. O sea, ¿quién se le ocurrió decir, bueno, y este diablo? Y ya de ahí me caí. ¿Alguna maldad había hecho? Pues a saber, váyase a saber. Son cosas que siempre en la vida cotidiana popular se va dando en la confianza entre los muchachos que comparten la vida. Yo hoy, por supuesto, sé que las maneras, las formas van sufriendo cambios y hasta el lenguaje cambia. En aquellos tiempos todavía existía eso de la confianza, pero la distancia, de la broma, pero que no fuera más allá. Hoy ya eso se ha superado. Pero así surgió. Y bueno, me dijeron y como ni me molesté, no mostré molestia porque era entre amigos, era entre los muchachos con los que convivían, jugábamos fútbol, salíamos en el grupo a las distintas actividades propias de esa época. Y entonces, ¿cómo podía enojarme con los amigos? No se podía. Y así se fue quedando. Me fueron dejando ese calificativo. Y ya después todo el mundo, la mayoría de veces nadie lo hacía así, en directo. Ya tenía que haber mucha confianza para que me lo dijeran. Incluso dentro del partido, yo, como se ha expresado ahí, soy una persona que fue forjada por el Partido Comunista. Hasta los compañeros que trabajaban conmigo en la clandestinidad, no todos me lo decían, aunque todos lo sabían. Y, por ejemplo, el compañero que ha sido parte de estas tomas, él era de los que convivíamos, pero nos tratábamos con la broma, pero con el respeto debido. Y más aún cuando vivíamos en la absoluta clandestinidad, uno andaba junto y por eso podía tener un costo alto, pero siempre andábamos previendo por si ocurría una cosa que no fuéramos a dar camino. Entonces, por eso éramos, creo yo, así, como él dice, éramos serios. Éramos jóvenes que estábamos dejando de ser jóvenes a temprana edad. Alcalde, ¿qué significa esa gorra? Porque es un atuendo con el que siempre lo vemos. ¿Es algo ya característico suyo? Bueno, mire, esto tiene diversas connotaciones. La primera, ya como con,
como gorra, me quedó ya después del conflicto. En el conflicto yo usé siempre un sombrerito o una gorra, un sombrerito de combate o una gorra. La usé, pero es mi origen. Yo soy una persona que nació y estuvo hasta los 7, 8 años en el campo, como lo dijeron ahí. Y la existencia en el campo me llevó a la connotación de usar el sombrero. Entonces eso se queda ahí. Incluso por eso en los años infantiles, cuando uno iba a la escuela, si estaba uno en la escuela urbana mixta, allá había el chiste, porque mientras estaba en clase uno estaba sin el atuendo. Pero por primera vez lo estoy viendo sin el atuendo. Pero ya fuera de clase, inmediatamente uno iba para allá, ya se ponía su sombrero. Luego vine a la ciudad, aquí ya no se usaba el sombrero, y cuando empecé a vivir en la ciudad, raras veces tuve necesidad de usarlo por algún quehacer. Y fui perdiendo el hábito. Alcalde, tenemos muchísimo más de qué platicar, pero tenemos que hacer la primera pausa. Yo le invito a que se quede con nosotros. Estamos hablando con Carlos Ruiz, quien compite por un cuarto periodo en la comuna de Soyapango.